Espartanos, les habla Drag y estamos en el review con benchmark y comparativa de la RTX 2060 EVGA XC Gaming, el cual, pues bueno, de entrada destaca por el grueso de su disipador y de un solo ventilador. Trae unas medidas de 19 centímetros por 11 centímetros y, pues bueno, acapara el tamaño de incluso un poquito como de 3 slots. Realmente acapara 2, pero de repente cuando quieras poner algo extra sí vas a encontrar dificultades. Está bastante ancha por su disipador. Está basado en el núcleo NVIDIA TU106, el cual, pues bueno, podemos ver en este momento. Vamos a tener que abrirla para saber qué componentes está teniendo esta variante de 2060, el cual, pues bueno, se aleja ya un poco, incluso en diseño, en performance, a la Founders Edition. Aquí la estamos descorchando en este momento para que vean ustedes el diseño que trae. Trae una carcasa en plástico muy bien diseñada, aunque me hubiera gustado que trajera backplate, cosa que no lo trae. Trae un solo ventilador de 90 milímetros protegiendo el PSB con un disipador que se nota muchísimo. Ya vimos que se nota muchísimo el grosor. Vamos a hablar un poquito acerca de ella. Está basada en el núcleo NVIDIA TU106 de arquitectura Turing, que compone 1920 CUDA cores, 240 Tensor cores y 30 RT cores. El reloj de núcleo trabaja en frecuencias que, pues bueno, van a estar a partir de 1365 MHz, y pues bueno, va a alcanzar en esta tarjeta 1680 MHz en voz. Sí, esto por supuesto ya lo veremos a la hora de ponerla en videojuegos de alta exigencia. Está acompañado por 6 GB de memoria GDDR6 a 14 GBps. Fíjate que construcción de 12 nanómetros, muy importante. Y pues bueno, trae un acabado en ancho de banda de 333 GB por segundo, con un bus de 192 bits. Está alimentado por un VRM de 4 fases, como lo acabamos de ver hace un momento. Y que, pues bueno, me parece algo justo comparado con algunos otros modelos, aunque más tarde probaremos qué tal nos va con el overclock. Su ventaja es el diseño compacto con este ventilador de 90 milímetros que protege en el PSV con un disipador que se nota muchísimo el grosor. Vaya que sí, está bastante, bastante grande. Y pues bueno, este disipador está compuesto por placas de aluminio y pues bueno, trae lo compone una placa de cobre de 3 HP-Papes y que cuenta con DisplayPort de 1.4 con rendimiento incluso hasta 8K a 60 Hz. Obviamente falta que la tarjeta lo dé. Con un HDMI, un DVI-D con interfaz PCI Express 3.0x16. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de estas prestaciones, porque incluso no llega a tener lo que muchos consideran algo importantísimo. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es de que no cuenta con backplate en la parte, o sea, en la parte superior de los circuitos, dejando descubierto el PSB, lo cual, pues bueno, sí me hace falta en el sentido estético, por lo menos, incluso para la disipación. Como por ejemplo aquí, pues estamos viendo algunos detalles de esta RTX 2060. Es la XC Gaming en todo su esplendor. La estamos viendo aquí con sus componentes. Y que pues, ¿qué es todo esto si no lo vamos a ver en el campo de pruebas de Spartan Geek? Ahí lo tenemos, el TU106, el cual, pues bueno, es el que le está dando el super power a esta tarjeta gráfica. Así que vamos a las especificaciones que vamos a ocupar para poder darle todo el power. Los VRM me encantan. Y pues bueno, aquí están las especificaciones que vamos a utilizar en el campo de pruebas de Spartan Geek. Pues bueno,
Vamos a iniciar primero con el poder bruto. Estos son los elementos que vamos a ocupar. El Intel i9-9900K tiene que ser forzosamente chaleco para poder exprimir todo, todo, absolutamente, y que no quepa la menor duda en las tarjetas gráficas. En este benchmark, lo que estamos buscando es la mejor optimización OpenGL, el cual, pues bueno, nos va a dar un puntaje relacionado a lo que es su capacidad, y pues bueno, está fuera de todo ray tracing, de DSSL y bla 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 bla, y es importante conocer el puntaje que vamos a tener en este test sintético. Y pues bueno, ahí está. Nótese que el rendimiento bruto de la EVGA XE, que incluso lo hice dos veces, queda por encima de la Founders Edition por casi 10 puntos, mientras que a la 1070 Ti lo aventaja únicamente por 2 puntos. Y pues bueno, en la prueba de Final Fantasy lo hacemos con las especificaciones del benchmark, que ya está actualizado, el cual, pues bueno, este software, lo primero que vamos a hacer es ponerlo a 1440, o sea, hace el 2K, para usar el DLSS y el Ray Tracing. Una competencia muy pareja en resoluciones, pues ya bastante aceptables, son altas. Aunque cabe destacar que en estos benchmark no nos permiten realizar, o sea, sí nos permiten realizar algunas conjeturas que son importantes establecer, y es que están hechos para hacer el mejor rendimiento óptimo cuadro por cuadro. O sea, sí son importantes porque establece un parámetro de fluidez, de competencia entre las mismas tarjetas. Nos permite ver esos pequeños detalles. Aunque debemos resaltar que obviamente el sentido del benchmark es su optimización perfecta. ¿Sí? De hecho, puede llegar a tener sus actualizaciones para que vaya mejorando conforme a los drivers. Y pues bueno, vamos a ver el final de este video. Ahorita vamos a comentar esto del que le hace falta. Hay una pequeña polémica que está saliendo con la RTX 2060 en relación de que tiene todas las entradas, o más bien salidas de video, como es el DisplayPort, el USB, incluso hay algunas que traen incluso salidas de... Cosa raro todavía en esta generación, un HDMI en versión D, pero no trae el USB tipo C. Cosa que, pues bueno, se ocupa normalmente para la realidad virtual. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Vemos ahorita que está por concluir, estuvo muy pareja la competencia. Verdaderamente no siento que exista una alta diferencia entre la Founders Edition y la RTX 2060, porque están utilizando los Ray Cores. Y pues bueno, ahí está, aunque le gana por casi nada, o sea, estamos hablando de 5 puntos de ventaja, pero definitivamente por encima de ambas, de la 1070 Ti. Esto me llevó a que teníamos que hacer una prueba más en Battlefield 5. Por supuesto, aquí están activados el Ray Tracing en Ultra y todos los parámetros están igual en Ultra en una resolución de 1920x1080. Y pues claro, vamos a apreciar una excelente resolución Full HD. Mientras te comento que lo único que que cambia en diseño de EVGA, pues bueno, no es la única de un solo ventilador. Ahí podemos observar que pues se llevaron bastantito. Creo que las dos están muy parejas, pero sí hay ciertos comportamientos en Ray Tracing que todavía, pues bueno, que el hecho de que ya suban a 50, que de repente lleguen a pegar a los 60 FPS, ya me habla muy bien que se sigue optimizando esto. Y pues bueno, vámonos con Shadow of the Tomb Raider, aquí con Lara Croft y esas nalguitas de durazno que tanto nos gustan. Pues bueno, vemos que está muy parejo, y también te comento que no es el único diseño de EVGA, como te referí hace un momento, ya que está la Ultra Gaming. Fíjate que es una RTX 2060, que a diferencia de la XE, esta Ultra cuenta con dos ventiladores de 90 milímetros y le subieron el reloj a 1830 MHz en bots, por desgracia, en bots, y por desgracia aún no llega. Definitivamente esta puede pegar todavía más arriba.
Verdaderamente sí me está gustando por ahí que le ande pegando fuerte a la 1080. Pero no lo sabemos, necesitamos hacer estas pruebas de campo. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esta polémica, por así llamarlo, del USB tipo C. Estamos hablando de una tarjeta que en este momento anda entre los 370, 380 y los $420. Estamos viendo su potencial, se nota que va a ser una de las tarjetas más vendidas de esta línea serie 20, el cual pues bueno, ya tenemos aquí en Spartan Geek. Oye, por cierto, si quieres que yo arme tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa, te dejo mis contactos en la descripción del video o entra a SpartanGeek.com, donde puedes cotizar tus equipos de cómputo. Y vemos que efectivamente, pues no, o sea, sí le lleva bastante. Eso que le saque por ahí de 3 FPS, 4 FPS, pues está bastante guapetón, está muy bien. Eso sí, eso me habla muy bien que la subidita de reloj, la optimización en lo que es el performance de una tarjeta como la VGA, pues bueno, nos resalta esos FPS, además de que pues bueno, tenemos entendido que la Founders Edition no se vende en América Latina. Y por último nos vamos con esta que es rapidísimo, Monster Hunter. Ya ven que me encanta hacerla de pedo y me encanta este juego porque está muy bien optimizado y aquí nos permite ver un poquito más de la realidad bruta de las tarjetas. Y pues bueno, te comentaba que el tipo C, la verdad es de que para una 2060 se me hace un poquito, pues también entiendo que puede ser por cuestiones de marketing, muy mal en eso Nvidia, porque habrá gente que quiera disfrutar el VR. Sin embargo, sí establecer que un VR actual que se está dando en este momento puede necesitar de varios factores y uno de ellos es el desarrollo a una resolución mayor. Entonces, utilizarlo en una 2060 sí me parecería un poquito pues fuera de lugar. Esto, por supuesto, puede generar todas las disputas que tú quieras, pero para mí sería una mejor opción que se fuera dentro de las tarjetas de mayor prestación como la 2080 y la 2070, ¿no? Y con ello llegamos a la conclusión mía de mí, que es mía porque solamente es mía. Y es que esta tarjeta en particular es muy similar a la Founders Edition, únicamente superando su poder en bruto y capacidad de reloj, dando hasta 5 FPS de diferencia a la 2060 de fundadores. Pero vamos, ni siquiera hablemos que con ello ya superó a la 1070 Ti, ofreciendo novedades tecnológicas como el trazado de rayos y pues también el aprendizaje profundo con filtros como el DLSS, aunque ambos aspectos no están, pues digamos, completamente implementados en juegos actualmente. Ventajas, pues bueno, su diseño compacto, su chasis estrecho, cabe cualquier gabinete ATX, aclaro. Y también, pues bueno, mini ITX también puede caber, rendimiento superior a una RTX 1070 Ti y buena potencia en 2K. Lo que no me gustó es que ocupa los 3 slots y aclaro que aún tiene novedades que todavía no son claras, como es el Ray Tracing y el DLSS, sin muchas aplicaciones en los juegos. Gracias por ver este video, dale like, suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo, activa la campanita, compártelo con un amigo y nos vemos hasta la próxima.